Luis Descompuesto. Ese es el ambiente que rodea al seleccionador a 4 meses de la Eurocopa y a menos de 24 horas de un partido amistoso con Francia mañana en Málaga. Y a todo esto diréis, bueno, ¿y el presidente? ¿El presidente Villar qué dice? Bueno, pues esta mañana Juan Manuel Gozalo, en Radio Marca, ha estado entrevistando al presidente. Le ha preguntado una cosa muy sencillita, si va a ir a la Eurocopa. Escuchar. ¿Usted va a ir a la Eurocopa? ¿Qué Eurocopa? Bueno, la única Eurocopa que a usted le interesa, la de fútbol. ¿Usted va a ir a la Eurocopa? No, pensaba... ¿Qué Eurocopa? Pensaba que era de baloncesto. ¿Se puede ser más lelo o hacerlo, de verdad? Esto es lo que tenemos, ¿eh? Este es el presidente que tenemos. Hemos vuelto a llamar a Ginés porque creo que hemos encontrado las declaraciones de ayer. Ginés, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. A ver. Imaginaros una derrota en Suecia sin Raúl, ¿no? Pero eso sería crucificar a alguna gente. Está claro que no vamos a ser invencibles de por vida. Yo creo que la trayectoria del equipo nacional ha sido y es bastante buena. En ese sentido yo creo que no hay que poner ningún pero a los jugadores ni al seleccionador por el torneo. Hemos hecho una racha de victorias impresionante, llevamos 3 años imbatidos y está claro que algún día hay que llegar, ¿no? Y como he dicho antes, quizá de todas las derrotas que pueden doler, pues hemos preferido perder el día de Sudáfrica y no haber perdido ayer, ¿no? Siempre cuando estás a punto de llegar a una final y pierdes, pues es duro. Ahora hay que seguir, solo queda un partido y estamos con ganas de quedar terceros y irnos con una buena sensación. Esto nos hará más fuertes, nos hará crecer y ahora hay que seguir, volver a empezar, volver a ganar y clasificarnos para el Mundial. Bueno, independientemente de cómo se hayan clasificado, creo que del Mundial de Alemania sacamos conclusiones muy positivas que nos sirvió para la Eurocopa y esperemos que la derrota contra Estados Unidos nos sirva de cara al Mundial. Yo soy Piedra Roja.